Muy buenas. Ya estamos por aquí con Warcraft. Dejo esta pantallita, estoy moviendo el chat para que se me vea bien. Ahí estamos. Bueno, terrible noche de Warcraft. Digo de Valorant, no sé ni lo que digo, tío. Terrible, terrible, terrible. Smurf en las tres partidas. En las tres que hemos jugado. En las tres. Esto es impresionante. Bueno, voy al baño. Voy al baño y vengo. Hay mantenimiento hoy a las 3. O sea, a las 3 cortan esto. Voy al baño, voy a la nevera, vengo y seguimos por los... Bueno, me fui a la ciudad por el tema de las subastillas y eso, pero estaba por Páramos de Poniente haciendo... No, no he ido todavía. Estaba cambiando las categorías de juego y las escenas y las mierdas. Ahora vengo. Bueno, ya estamos aquí. Vamos para adentro. ¿Cómo estamos? Joder, aún no he mirado lo del addon. Me acuerdo cada vez que entro. Gracias.
Vamos a ver. ¿22 oros? Pues prácticamente vendí todo. Voy a poner lo que no he vendido y seguimos. Hostia, que aprendí las cosas. Ahora tengo que pegar más, ya no me acordaba. Vamos a ver un escaneito para ir actualizando datos. Oye, tengo 22 horas y medio, ¿eh? Bueno, capítulo 8 de Warcraft. Ahora nos iremos para Páramos a continuar las quests. Vamos a ver. Esto era nivel 12. Nah, no creo que haya algo mejor, ¿no? A ver si hay maza de una mano mejor que la que llevo. De nivel 13 a 14. Pues de 14 sube a 9,6 de daño, ¿eh? 18 platas de mierda. Voy a comprar una para cuando pase de nivel directamente. Hola, Rodrigo. Dos de fuerza, dos de aguante. Voy a comprar una de estas y así cuando pase a nivel 14 ya tengo maza nueva. Total, 22 oros y pico que he hecho. Y escudo de nivel 14. Sí, porque ya voy por aquí. Y escudo de nivel 14, pues también, mira, de defensa. El que tengo es de bloqueo. Escudo bastante de fuerza. Mira, 3 de fuerza. 395. Un poquito mejores. De agilidad, de defensa. Más 2 de defensa. Este es un escudo así como intermedio. Que voy a coger uno de estos y a correr. Bueno. Y vamos a comprobar el tema de el bronce. ¿Cómo está esto? ¡Hostia! Pues tiene beneficio. ¿Cómo que fabri...? ¡Ahí va lo que ha bajado de precio esto, tío! Las barras de bronce a 3 platas. Pero el otro también ha bajado. 3 platas con 74 fabricar, pero luego 3 platas y pico cada una. Hostia, que hay un montón de pasta, ¿eh? Cobre fundido. Sale lo mismo. Este el. Y el. Y la chapa. La chapa sale un poquito mejor comprar mineral de estaño. Joder. Y vale parecido encima. O sea, a ver, el cobre fundido a 1,53 y la chapa fundida a 2,20. A 1,92. Hostia, si es casi lo mismo, ¿eh? Y el bronce sale
Bastante beneficio. Voy a comprar, ¿eh? Un momento, pero voy a comprar aquí cosas, ¿eh? Un momento, que voy a comprar aquí cosas. El mineral. No, 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 no. Y el lingote de cobre. Claro, enseguida sube de precio. 1,52, 1,58. Y la mena, 1,52. Unos 60 y pico. No, 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 no merece la pena. Voy a comprar lingotes. ¿197? ¿Han puesto más? ¿Qué dices, tío? A 165. Chapa. El lingote está a 2,19. Vamos a ver lo que he comprado. Hay que hacer un poquito de negocio, lo siento mucho, ¿eh? Pero esto forma parte del WoW. Lo que no voy a tener es sitio. No puedo llevar más. Lo que no tengo es sitio. ¿Necesitas ayuda? Hermosito, ¿qué tal? Pues haciendo un poquito de Warcraft hoy, que tengo que subir capítulo a YouTube y mañana le daremos a Rust. Pero estoy haciendo aquí un poquito de negocio con la subasta. ¿Qué tengo comprado? Chapa fundida 209. Ah, y esto es lo que he comprado, claro. Espera un poco, espera, 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 espera. Tengo que comprar más bronce, ¿verdad? O sea, más cobre tengo que comprar. Que voy a guardar aquí esto. Es todo un honor, camarada. Para que no me estorbe. Ve con cuidado. ¿225? 209. 209 de estaño. O sea, me faltaría. Espera. Tengo que fundir esto cagando, hostias. Venga, venga. Joder, con las cuerdecitas. ¿En qué te puedo ayudar? Ah, no, es cobre lo que tengo. Nada. Por la alianza. Vamos. 209, 225. Pues tengo que comprar 16. 16 de mineral de estaño, voy a fundirlo y lo pongo a la venta y nos vamos a seguir las misiones. Nada, me metí ayer en el Rust, así fuera de directo, y saqué material para 3 días para la casa. Dieciséis.
Un montón de 20. ¡Ay! Tengo 4 toneladas de esto. Vale, pues mira, compro el montón este de 20. Ahora cojo las 4 menas que tengo ahí guardadas y ya tengo la cantidad exacta. Y aún tengo 14 oros, pero no voy a fundir más porque si no os voy a aburrir. Ahora nos ponemos a fundir todo esto. ¡Ay, sí he comprado bronce! Ah, no, estaño. ¿Eh? Ah, eso, que he comprado las barras directamente. Estoy tonto, estoy tontísimo. No, no, y no me han raideado, no, no. Que la luz te acompañe. Le voy a hacer Parte honorablemente. una carcasa de madera por fuera para disimular. Nada, el server es de 100, creo. Suele haber 20, 30 dentro. Bueno, vamos a fundir esto, ponemos a la venta el bronce y nos vamos a hacer misioncitas. Ese servidor está muy bien para aprender. Serán todos novatos, seguro. Claro. No, déjate, déjate. Ya tenemos servidor elegido para de estos de Rustafier. Servidor que suele haber 200 y pico, 300 personas, está bien. Claro, cuando hago fundir semejante montón de cosas, ya hace un poquito de falta más hueco en las bolsas. El mercado nocturno, Román, alguien ha dicho algo de mañana, pero no sé a qué hora. Nada, da igual, mojito. Primeras 400 horas en 1x5. Bueno. Nada, puede que tengas razón, sí. Te puede mirar, yo qué sé. Más putazos se aprende. Tampoco es eso. Hombre, el tema es que este juego, si no aprendes tranquilo a hacer las cosas y te están matando y matando y matando, al final aprendes una mierda. Por eso me metí en ese servidor. El primer día que entré, me mataron 3 o 4 veces, no me dejaron hacer nada. Hombre, claro. Pero porque me han dejado hacerlo, precisamente, si no. ¡Ay! No sé, Romano. Antes estábamos jugando antes a Valorant y alguien ha dicho que salía mañana. No tengo ni idea. Ya, pero hoy 13.
Hoy realmente es la noche del 12 al 13. Hoy es la noche del martes. No sé. No, no. El 13 es miércoles. Ah, lo mismo me han raideado, ¿eh? Que tengo las notificaciones desactivadas del programita. Ya, pero las notificaciones las tengo desactivadas. Nada, seguimos enteros, seguimos enteros. ¡Sigo vivo! Aún le queda un poquito, ¿eh? Aquí fundiendo. Un poco de fundición aburrida, pero enseguida acabamos. No, 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 estoy haciendo barras de estaño para fundirlas con las de cobre, hacer bronce y ponerlas a vender para sacar pasta. A 150 ya lo tengo. O sea, no, no lo tengo todavía, pero ya no se puede aprender más. Como está capado a nivel 25 todavía, no se puede subir más la minería. A no ser que me encuentre hierro por ahí y picando me suba. Pero da igual, porque lo siguiente que se aprende es oro, y el oro es a 155. Y para subir de 150 a 225 la minería es por encima de nivel 25. Así que hasta que no, hasta la siguiente fase, que sea hasta nivel 40, no se puede. ¿Qué bajaron? Sí, ha bajado todo, pero la plata que sale al hacer el bronce, el coste del bronce es menor. Y el precio del bronce también es menor que antes, pero la diferencia entre el coste y a lo que se vende el bronce siguen siendo dos platas y pico tres por cada dos barras. Entonces sale dinero. A nivel 25 lo que han hecho es una mazmorra de las que había entonces, Cavernas Braza Negra. La han transformado en una raid de 10 para raidearla en clanes. Y la zona de Valle Fresno la han hecho de PvP. Y de vez en cuando se activa un evento PvP que hay unos campamentos que hay que tomar y demás. Entonces, aparte de eso, tienes que ir sacando las runas para equiparte para ponerte las runas, que son una especie de encantamientos. Y van a ir haciendo eventos. Entonces, cuando consideren que hay un porcentaje X de gente a nivel 25, pues liberarán la siguiente fase, imagino. Le cuesta.
A ver, ahora estoy haciendo el estaño. Luego tengo que fundirlo para hacer el bronce. Pero es que tengo que sacar oro, si no luego mal plan. Ya queda menos. Oye, hoy el bitrate ha ido de puta madre, ¿eh? Ha fallado un viajecillo nada más. Sí, lo que se ha perdido no... Un 0,1%. O sea, nada. ¡Vamos! ¡40 barras de chapa! Y luego el bronce. Bueno, ¿qué estáis esperando para el mercado nocturno? Pues, porque yo nada. Nada por dos. Igual que yo, hace mucho ya. Nada, si tenemos estos precios, esto fuera de directo, cuando esté por la tienda lo pondré a fundir tranquilamente. ¡Qué cabrón! Voy a acabar de hacer el bronce para ponerlo a vender y ya iremos a hacer misiones, ¿vale? Lo que no puedo hacer ahora es no hacerlo y que baje el precio y que todo lo que estoy haciendo ahora no sirva para nada. Full escopeta, ¿no? Full escopeta y con neón. Ascendente. Bueno, ahora el bronce. Hombre, que si se nota, no jodas. A ver cuánto le cuesta esto. Nada, nada, va rapidito, venga.
ahí va ese. Y no me he puesto a subir la herrería, que la tengo que subir también, ¿eh? Lo que pasa es que la herrería va a ser... No va a dar beneficio. Como esto otro. La herrería va a ser para poder conseguir hacer la pieza que se liga. Creo que es una pechera lo que se puede hacer con la herrería subida. No, porque todo lo que puedes hacer de herrería, tienes que hacer muchas piezas de lo mismo y no las vas a vender. Hay que malvenderlas en el vendor. Es gastar dinero para subirla. El tema de la herrería es que las piezas tochas, para poder equipártelas tú, se ligan al fabricarlas y no se pueden comprar en la subasta. Entonces la herrería la he cogido simplemente por el hecho de poder equiparme lo que voy a fabricar yo. Pero eso ya será un poco más adelante con el nivel subido. Hacer oro con la minería, fundiendo, y gastar los beneficios en subir la herrería. Sí, no recuerdo las stats, pero había para hacer para distintos roles. Vamos. Que tú puedes, chaval. ¡166! Ya vamos. Ah, te he mandado antes un mensaje por Discord, Dashi, no sé si lo has visto. No, tranquilo. Estaba liado en Rust. ¡146! ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Los he visto más rápidos! Me está a nivel 3 en un día. Claro. Es que solo queda gusto, joder. Es que sabéis hacer todo. Vais cagando leches. Claro, una casita guapa, con sus pisitos, sus cosas. Su jacuzzi, su piscina. Claro. Sí. Que tengo el pack ese de las piscinas. Hay que ponerle piscina a la casa, si no... ¡120! Bueno, esto aproximadamente son 1,20€ cada dos packs. Cuatro o cinco oritos puede que le saque a esto. Tanto así que... Precio, dices.
No, 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 hombre. No lo puedo vender por eso, no jodas. Eso es lo que vale. En realidad. Ah, vale, vale. Ah, sí, sí, sí. Con piscina. Pondremos trofeos de caza en las paredes. Podemos hacer un bar al lado con las puertecitas esas del oeste. No, 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 no. Eso es lo que cuesta lo que tiene la cuenta. Sí, sí, sí. No, a ver, estamos hablando en clave. Quiero decir que si tú compras los puntos de 100 en 100, es como más te dan, es como más económicos son. Entonces lo he calculado así, como si la compra hubiera sido con el punto más barato posible. Porque si lo compras de 50 en 50, no serían 816, sería más, ¿entiendes? Entonces lo he hecho simulando como que todos los puntos se han comprado al valor más económico de puntos. Aunque casi siempre ha sido por menos. Te regalan menos, tienes menos de bonus, digamos. Claro, pues será un poco más. Tampoco es mucha diferencia, ¿sabes? Pues igual en vez de 816, pues igual son 900, yo qué sé. Tampoco habrá excesiva diferencia. Entonces, eso es lo que es el valor. Teniendo en cuenta que llevas cuatro cosas de Champions que ya son exclusivas, que no se pueden comprar y demás. Entonces, a eso, pues hay que ponerle... Hay que poner un precio al boli. Es que yo paso de skins ya y todo, o sea... Me pongo a jugar con mi otra cuenta, con todo default, y le dan por saco. Venga, 60, ya queda poco. Ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Háblame por el privado, lo que quieras. Lanza una oferta por el boli. He pasado un... Inicialmente no se puede, ¿vale? Pero he pasado un ticket a Riot preguntando a ver si se puede cambiar una cosa. Bolivic, Bolivic. Que si no se puede cambiar tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero mejor si se pudiera cambiar. El nombre de usuario. Hola, Etorius, ¿qué tal? Lo han abierto, ¿eh? Claro, ya está la cosa más calmada. No, el correo sí. El correo no, no hay problema. ¡Ey, Sir! ¡Manco! 45 me sacos de su animal. Muchas gracias por ese Prime. Buenas noches, sí, buenas noches, Etorius. Chamán 25 y Pícaro 19, madre de Dios. Yo estoy aquí en nivel 13 todavía, tranquilito. Hace 3 o 4 días que no entraba. He estado un par de días jugando a Rust, ayer no abrí. Daxis, el correo se puede, la contraseña se puede. Se desvinculan todas las cuentas de todo, del Game Pass, de tal, de... Del tracker, se desvincula todo. Se desactiva la autenticación en dos pasos y a funcionar.
El correo se crea uno. Nuevo. Y ya está. Y luego ya tú después, si lo quieres cambiar por otro, lo cambias. El tema es el nombre de usuario, que inicialmente no se puede cambiar. Lo he solicitado por ticket. Porque es el nombre con el que logueas. Pero si no se pudiera cambiar, tampoco pasa nada. Simplemente pues que se quedaría mi nombre de usuario. Y ya está. Sí, es el nombre que yo tenía antes en las redes y demás, simplemente. Pero bueno, esa palabra del nombre de usuario no la tengo puesta en ningún sitio como parte de una contraseña ni nada de nada. Entonces es que me da lo mismo. Lo que pasa que si se pudiera cambiar por Perico de los Palotes, pues ya estaba, ¿sabes? Bueno, vamos a vender esto y nos vamos a seguir con las misioncillas. ...458 barras de bronce a 3 platas con 30... Yo ya me he hecho un poco más o menos a la idea de... ¿a cuánto estaría dispuesto? Y por debajo de lo cual prefiero no quitármela, para que me entiendas. Ya me imagino. Bueno, en la foto esa te he puesto todas las que hay. Ah, ¿se puede pasar la cuenta de una región a otra? Solicitándolo, ¿se puede? Ah, coño, no sabía. He visto que se podían hacer muchas cosas desde el panel de la cuenta. Se podían hacer muchas cosas, pero no me he fijado en eso. Bueno, vamos a ver. ¿Ves que bajan de precio las cosas? Bajan de precio, suben, bajan, suben, bajan. Antes estaban a 3 y pico. Tengo 14 oros. Dos montones de 20. Precio del montón. Aquí tenemos un oro 0,6. 8 por 2, 16, 1, 2, 270, 270, 7, 270, 360, 360, 4 con 20, 4 con 20. No, hay demasiadas. Hay demasiadas. Vamos a ver. Yo creo que antes estaban a un precio. Mira, hoy han estado a 3,31. Mira lo que ha bajado desde el sábado, que no lo escaneo, ¿vale? Porque he dejado de escanear estos días. Estaba a 6 platas. Hoy ha estado a 3,31.
Ahora pega un poco de bajoncillo, pero no creo que esto se vaya más de esto. Yo creo que le voy a marcar aquí el 3.15 a 3.14. Lo voy a poner a la venta 8 horas y ya lo venderán. Y fuera. 13.80, 27, 28. Tenía 24, 4 euros de beneficio. Venga. Pues ya estaría. Toda la venta. Voy al banco a coger mis cosas y vamos pa' Páramos. Sí, pues cuando pongan la siguiente fase y se pueda fabricar el oro, el siguiente mineral y demás, ahí es donde al principio valdrá toda una pasta. Buenas. Buenas. Vamos a ver, piedra tocar. Por la llave. Ahora sí. Vamos a coger el vuelo y vamos a Páramos de Poniente. Encantado. A volar. A ver, los hechizos son los que aprendí el otro día. Este era cura un objetivo amigo. Vale. Esto era aturda al objetivo. Bendición de protección. Protejan el equipo elegido de los ataques físicos durante 6 segundos. El objetivo no puede alterar el hechizo. Tengo que seguir poniendo la misma. El Unreal 5. Vaya llovida, tú. A ver, las últimas expansiones que ha habido y eso anda un poquito mejor de gráficos, la verdad. Hay simulaciones por ahí de zonas en YouTube de gente, de fans que han hecho simulaciones recreando en Unreal 5 las capitales sobre todo y algún escenario por ahí y tal. Bueno, vamos a ver. Trampera de fias. La brújula. Ah, sí, había que ir a las de al lado. Vigilante de la cosecha. Pañuelos, pañuelos. ¿Y dónde era lo de...? Lo del reloj. Lo de la brújula. Al oeste de la colina del Centinela. Coño, pues tiene que ser este.
Aquí la brújula. Vamos a ir a hacer este campo de aquí, que hay varias cositas. A ver cómo andan de nivel ahí. Vamos a ver. Sí, fanme, fanme, sí. En YouTube hay. Ahí está la granja. A ver de qué nivel es esta gente. Nivel 14. Bueno, yo soy 13. Y los vigilantes de nivel 14 también. Ah, pues aquí tengo cositas para matar. Está fuera de mi alcance. Aún se está. Ese hechizo aún no está listo. ¡Hala! ¿Qué viene ese, tío? ¡Hala! ¡Qué hostia me ha dado! Aún se está recuperando. ¿Pero por qué se ha acercado tanto? Oh, por favor. Estoy ahí matando a los dos estos tan tranquilo y se me arrima el vigilante de la cosecha. Pues nada, habrá que matarlo primero. Sí. Nada, estaba matando a dos bandidos tan tranquilo y de repente se me ha arrimado otro a la fiesta y me ha pegado chiquita, hostia, me ha reventado. ¡Gentuza! Ay, mi habilidad en sin armas ha subido. O sea, quiere decir que me han desarmado. El que me ha desarmado será el otro, porque uno era mago y el otro será tipo pícaro. Habrá que darle primero a ese. Bueno, vamos a ver. Contra 14, soy nivel 13 y eran niveles 14. Tampoco era ninguna burrada. Esos dos de aquí. Y luego este que está por aquí se conoce que se ha arrimado y ha venido a darme. Asqueroso. Voy a romper primero el cachivache este. Necesito acercarme. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Mete unos guantazos finos, ¿eh? Este me habrá. Este de aquí. El despojador este me habrá desarmado, seguro. Entonces le tengo que dar primero. Y voy a ir con la maza de dos manos, no con el escudo, pero le voy a dar primero a este. Está demasiado lejos. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. Ese ¡Ahora sale hechizo aún no otro! está listo. ¡La madre que parió, que había uno dentro, tú!
¡Qué asco, por favor! ¡Shh! ¡Fuera! No sé, no sé cuánto dura. Ahora no me lo ha hecho, pero... ¡Joder, macho! ¡Madre mía! Está jodida la cosa, ¿eh? Contra 3-14, hostia. Nah, voy a seguir matando de estos. Aún se está. No puedo lanzar ese hechizo ahora. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. Cinco de 20. Tengo que matar 20 de estos. Llevo 5. Madre mía. Necesito acercarme. Ese hechizo aún no está listo. Nada, hoy toca día tedioso. La subasta, matar bichos ahí sin ton ni son. No puedo lanzar ese hechizo aún. No está listo. Vamos bien. El primero ya se ha levantado. Está demasiado lejos. No puedo lanzar ese hechizo. Sí, está chulo. ¡Ah! Es como que se desactivan. Aún no está listo. Estoy rodeado. A un monstruo de Doom.
¿Cuántos llevo? 10 de 20. Me faltan 10 todavía. Está fuera de mi alcance. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. Necesito acercarme. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. Venga. Comer, comer. De lo que aprendí el último día, se puede utilizar una vez cada minuto. 3 segundos de esto. Eso viene bien para huir. Lo atontas, sales corriendo. O atontas a uno, va a pegarle a otro a la vez, o... Ha fallado. No puedo lanzar ese hechizo aún. ¡Otra vez! Está fuera de mi alcance. Ese hechizo Uy, este aún es nivel no está 15, listo. ¿eh? Este es nivel 15. Está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. ¡Hala! No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. 16. Está demasiado lejos. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo. Aún se está recargando. Cinturón. Es mejor que tengo. Es mejor que mi cinturón por poquito, pero es mejor. Hala, me lo pongo. Pa, 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 pa. Nada, he ganado 4 de armadura y un poquito de fuerza de aguante, sin más. 2 de fuerza, 2 de aguante. 2 de fuerza, 2 de aguante. Un poquito de armadura. Pero bueno, todo suma. No puedo lanzar ese hechizo aún.
¡Hala! Ya ha salido este cerca, tío. ¡Madre mía! Se está recargando. No da tiempo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. ¡19! Ya, por último. ¡Hala! Ha respawneado este, tío. ¡Hala! Ahora viene el otro. ¡Venga, va! Joder. Por los pelos. Qué respawn. Ah, el respawn, vale, vale. Seguirá el becario, porque si no, mira este. Lanzar ese hechizo. Ahora, ahora. No, 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 que de por culo. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. Completa. Venga. ¿Cómo? ¿Después de que el otro día me la jugaron? Ni hablar. No me fío de nadie ya. Hacienda de Alexton. Sí, era un lomo cabrón. Enano. Canijo. Hostia, hay tres, ¿eh? No sé, no sé. Me tendrán que convencer. Vamos allá. Necesito acercarme. Ese hechizo ha Vale. Pañuelico. ¿Me ha visto? Ah, no, que hay otro ahí. Uy, la ha matado. No puedo lanzar ese hechizo. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Está muerto. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. Me pregunta si puedo resucitarlo. Aún se está recargando. No tengo el hechizo de resucitar todavía. No puedo resucitar todavía, no tengo la skill. Que no puedo, no puedo. No sé a qué nivel se aprende el resucitar. Ah, tendría que ir a sacar los pañuelos. Claro.
se pudra. Hay como mucha gente junta, ¿eh? Vale. La brújula está aquí dentro de la ruina esta. Casi nada, ¿sabes? Está fuera de mi alcance. Ese hechizo aún no está listo. Me ha desarmado, me ha desarmado. Le he curado un poquito. Ahí está, en esa caja. Está fuera de mi alcance. Está demasiado lejos. No se puede despojar todavía. Tengo la brújula. Oh, mira este. Está demasiado lejos. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aquí perdido, pobre. Aún se está recargando. Necesito acercarme. Arma, lo atonto, así son 3 segunditos en los que no me pega estando sin arma. Algo es algo. Toma, 70 puntacos, madre mía. Pero no me dan pañuelos. Ay, Dios. Joder, enseguida va a cantar esto ya el mantenimiento, ¿eh? Me cago en la leche. Estoy, mira, ya casi estoy en nivel 14. Estaría bien subirlo a nivel 14 antes de cerrar. Vamos a ver. Es que hay mucho bandido aquí, ¿eh? Hostia. Toda cosa jodida, ¿eh? Está la cosa jodida. Voy a mi paso, tranquilito. Hostia, es que si ataco a este me van a venir 3. Y aquí lo mismo. Bueno. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese
Ese hechizo. No puedo lanzar ese hechizo. ¿Cómo mete el mago, tío? Madre de Dios. ¿Cómo mete? Exagerado, ¿eh? Es una pasada lo que me ha bajado el mago con las bolas esas. Uf. Dejó no morir en su cara. Que cuando él se acercaba yo no veía la vida que tenía, ¿eh? Que le ha dado un golpe y la ha matado. Vamos a ver si puedo entregar la misión esta. ¿Y dónde se entrega esa misión? Ahí va, en Ventormenta. ¿Qué dices? Hostia, en la catedral las dos. ¿Se entregan las dos en la catedral? Con 1965 puntos subo de esto. ¿Me darán suficiente? A ver. El granjero. Este sí es un granjero. Aquí. Voy a entregar esa misión. Porque entre esta misión y lo de Ventormenta igual me da para subir, ¿eh? Y ya será cuestión de descansar. No puedo lanzar ese hechizo. Y mañana un poquito de Valorant y Rust. Me apetece seguir con el Rust. Así puedo farmear un poquito, así fuera de directo. ¡Ah! Ese hechizo no está listo. Salen de cualquier sitio, tío. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. No sé dónde salió. Pasan cosas muy raras. Aquí están todos muertos. Con 1520 puntos subo de nivel y tengo tres misiones para entregar, así que yo pienso que ya tengo el nivel 14, ¿eh? Voy matando a algún bicho de estos por el camino. Hostia, hay dos. Está fuera. Ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún. No se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está. Está demasiado lejos. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ahí hay cobre. ¿Qué es eso? No está listo. Cobre, es cobre. Es cobre. Podría ser estaño o algo más gordo. Mira, ahí está.
Está fuera de mi alcance. Aún se está. No puedo lanzar ese hechizo. Aún se está. No puedo lanzar ese hechizo. Venga, venga. Ese hechizo aún no está. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ya llegamos. Están como muy susceptibles esta gente, ¡Socorro! Me he quitado uno de encima. ¡A un lobo! ¡A un coyote! ¡A un coyote! ¡Que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Se volvía ya, tío. Me ha matado con el último golpe, qué asco. Yo por querer pasar de largo, tío, no quería matar más. Bueno, no pasa nada. Me he quedado al lado de donde se entrega la misión. No pasa nada. Servidor en 15 minutos. Va, entrego esta misión, tiro de piedra en tormenta, entrego las dos de la catedral y a chapar. Yo me quería escapar. Es todo un honor, camarada. Ve con cuidado. Que la luz te bendiga. 1050, sí, señor. Vale. Por la alianza. ¿Necesitas ayuda? Ve con cuidado. Hala, a Ventormenta a entregar. El karma, el karma. Vamos a la catedral. ¿Un correo de qué? Anda, tenía lingotes de hierro sin cobrar todavía. Bueno, estupendo. Nada, se ha vendido las que estaban sueltas. Nada, esto igual con un poco de suerte mañana aparece todo vendido. Y si no, lo pondré otra vez.
Vamos por aquí. Vamos a la catedral. Sí. Que si lo pongo más barato, no gano 4 oros. Nivel 12 minutos. Aquí. La catedral. Joder, me he quedado a 68 puntos de subir. Un buitre más que hubiera matado con esa misión ya me daba. Pero bueno, tengo 2 misiones para entregar, así que... Aquí tenemos una. ¿En qué te puedo ayudar? Qué pronto has vuelto, James Crusher. ¿Y qué has conseguido en este tiempo que no has estado en la catedral? ¿Has conseguido ayudar en alguna noble causa? Ah, este es el que me mandaba a ayudar. Vale. Quizá hayas aprendido el valor de la caridad o algo más sobre tus obligaciones para con los habitantes de Azeroth. Dime a quién has ayudado y cómo. Vaya, estoy impresionado, James Crusher. Las tuyas son sin duda las acciones de alguien que sigue el camino de la luz y antepone el bien de los demás al propio. Tu sacrificio se verá recompensado. De momento, nivel 14. Coge esto, James Crusher. Se llama símbolo de la vida. Has demostrado ser paciente y caritativo. Y ahora ha llegado el momento de que si tienes... Mi amigo Gazdin tuvo hace poco un encuentro con unos decías en Edwin cerca de la iglesia de los escasos que te cuesta la vida. Lleva este símbolo y habla con él. Si puedes ayudarle, volveremos a hablar pronto. Vale. Parte honorablemente, camarada. Y la otra. ¿Cómo estás? Esta es la que sigue de ahí. Es un placer conocerte, para ahí no prestes atención a mis salidas. Este video es de Bueno. Ahora a ver. Con cuidado, colega. Ahora entregaré. Yo quiero la otra. ¿Dónde está? Ah, está fuera, está fuera. Luego lo dejo aquí adentro y completar esa para que siga la cadena lo primero que haga el próximo día. Ya está. Ahora voy a entregar esta de aquí al lado. ¿Quién me manda grupo? Fuera. ¿Qué hay? Que te vaya. La brújula. Bien. Muchas gracias. No me sirve de nada, pero el valor sentimental. No hace falta que te dé las gracias por traerme esto y veo que has tenido que sufrir algún que otro percance. Sin mencionar el tiempo que has perdido y te tienes mi gratitud. Nos vemos. Otro 1050. Vale. Y tenemos por aquí el escudo de 395. El valor sentimental. Escudito. Escudito. Y la maza de 9,6 de daño por segundo. Esto es para vender. Esto es de misión. Esto es de misión. Este es mío. Perfecto. Ahora así me cambio arma de dos manos, escudo y maza de una mano. Vale. Ya lo dejamos dentro de la catedral.
Ya ve. Continuaremos la... la cadena de misiones del libro, el libro de la divinidad. Próximo día. Sí, un poquito mejor. Cada vez un poquito mejor y un poquito mejor. Te voy a dejar aquí delante de este y continuaremos aquí. Aquí se va a quedar. Aquí lo dejamos. Bueno, Daxis, nos vemos mañana más. Mañana currar y cara a la noche. Pues vemos, pero lo más probable es que la cosa vaya por Valorant y Rust. Así le damos un poquito más al Rust y vamos aprendiendo más cositas, ¿vale? Ahora a descansar. Venga, hasta mañana.